Isidora, lo que has hecho por tu padre ha sido increíble. ¿Verdad? Además, Percival no debe preocuparse por los aspectos emocionales o los rastros que deja esta magia. He hallado el modo de contenerlo todo. ¿No te has detenido? Con plata, de duende. ¿Hablaste con un duende de esto? No es para tanto, no sabe qué queremos contener. Ni nosotros sabemos qué efecto podría tener esto. Emociones, rastros oscuros... Hablas igual que Percival. Y mira tú por dónde. Sé que es una fuente de fuerza y concentración. Y también sé que de algún modo potencia mi habilidad mágica. No lo entiendo, Isidora. Creo que podemos controlarla. Este poder no es para tomárselo a broma. En malas manos... Ya viste lo que hice por mi padre. Ay, Nia, me imagina el bien que podemos hacer. Todo el mundo está sufriendo tanto. ¿Qué estás haciendo? Aspírala. No lo notas. Isidora. Esto debe parar. Por completo. Si lleváis tanto tiempo ocultando este poder, es porque lo teméis. Pues yo elijo aceptarlo.